Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Pedro I de Castilla, apodado por sus enemigos como el Cruel y por sus seguidores como el Justo. Esta biografía está realizada por petición de Aurora Ramírez. Pedro de Castilla y Portugal nació en Burgos el 30 de agosto de 1334. Fue hijo del rey Alfonso XI de Castilla y de María de Portugal. Pedro fue el segundo y último hijo de la pareja. Su hermano mayor falleció durante la niñez. La infancia de Pedro estuvo marcada por la relación amorosa extramatrimonial de su padre con Leonor de Guzmán, una noble castellana con la que tuvo 10 hijos. La educación de Pedro fue bastante deficiente, ya que su padre prácticamente no mostró interés en formarlo para que fuera un buen rey. Creció junto a su madre en Sevilla, mientras su padre se dedicaba a su amante y a sus otros hijos. Pedro empezó a convertirse en un joven de carácter frío, distante, vengativo, muy desconfiado y algo paranoico. En el año 1350, Alfonso XI de Castilla falleció, siendo coronado Pedro como su sucesor. El joven apenas tenía 16 años. Al inicio de su reinado, su madre, la reina María, y el favorito de esta, Juan Alfonso de Albuquerque, decidieron encerrar al amante del anterior monarca, Leonor de Guzmán, ya que se decía que ésta estaba conspirando para sentar en el trono a uno de sus hijos, Enrique de Trastámara. La madre del rey y el favorito de esta presionaron al nuevo monarca para que también encerrara a sus hermanastros. En el año 1351, Leonor de Guzmán fue ejecutada en Talavera de la Reina, Toledo. La idea de la ejecución partió de la propia reina madre, María de Portugal, que ansiaba quitarse de en medio a Leonor. Pedro perdonó a sus hermanos por las revueltas en las que estaban implicados. El nuevo rey no tenía el apoyo de muchos de los nobles castellanos, pero sí del pueblo judío. El monarca se centró en fomentar la ganadería y la agricultura, pero un día enfermó gravemente, llegándose a temer incluso por su vida. Una vez recuperado, Pedro reunió a las cortes en Valladolid. Y allí dejó muy claro que tomaría medidas sobre los privilegios de los nobles castellanos. Esta decisión provocó que sus enemigos se multiplicaran y nuevas rebeliones se iniciaron en su reino. Las revueltas fueron encabezadas por muchos nobles y por los hermanastros de Pedro, sobre todo por Enrique, que inició una serie de revueltas en Asturias. Pedro viajó a Asturias para sofocar las revueltas iniciadas por su hermanastro Enrique. Durante su viaje, conoció a María Padilla, una noble que le robó el corazón. Pedro estaba comprometido con Blanca de Borbón, nieta de Felipe III de Francia. El 3 de junio de 1353, Pedro y Blanca se casaron en Valladolid, pero el rey pronto rechazó a su esposa, ya que no había cumplido con parte de su dote. Además, la pareja mostró públicamente su descontento, ya que no se gustaban. Pedro mandó encerrar a su esposa en Sigüenza, Guadalajara, y después en el Alcázar de Toledo, mientras que él se lanzaba a los brazos de María Padilla. Juan Alfonso de Albuquerque, el favorito de la madre de Pedro, fue destituido, ya que de él partió la idea de que el rey se casara con Blanca de Borbón. Albuquerque fue desposeído de sus títulos y posesiones. El encierro de Blanca provocó una ruptura con Francia y una rebelión en Toledo, encabezada por los hermanastros del rey. Mientras Blanca seguía encarcelada, Pedro conoció a Juana de Castro, una noble que había quedado viuda. El monarca no tardó en pedirle matrimonio, pero Juana le pidió que antes debería poner fin a su matrimonio con Blanca, y Pedro no lo dudó, y enseguida su matrimonio quedó anulado.
casándose en el año 1354 con Juana. La nueva reina pronto quedó embarazada, pero la felicidad matrimonial duró poco. Pedro abandonó a su esposa, a la cual jamás volvió a ver. En el año 1356, Pedro consiguió acabar con las revueltas y ejecutó a algunos de los líderes de las rebeliones. Las revueltas castellanas llegaron hasta el reino de Aragón. Enrique de Trastámara consiguió el apoyo del rey aragonés Pedro IV, mientras que Pedro de Castilla consiguió el apoyo de Fernando, el hermano del rey de Aragón. Pero este luego abandonó al rey castellano para unirse al bando de Enrique. Dicen que Pedro profanó las tumbas de antiguos reyes de Castilla para poder pagar a mercenarios ingleses y gracias a estos consiguió arrebatar al reino de Aragón alguno de sus territorios. En el año 1358, Pedro asesinó a su hermanastro Fabrique y después a la madre del infante Fernando de Aragón en venganza por su traición y también a la esposa de este. En el año 1360, el bando de su hermanastro Enrique iba en aumento y se desataron diferentes batallas en tierras castellanas entre ambos bandos. En el año 1361, las tropas de Pedro iban mermando y el rey de Granada aprovechó esta debilidad para invadir Castilla, pero los hombres de Pedro consiguieron expulsar al ejército musulmán de tierras castellanas. En el año 1362, Pedro se apoderó de diferentes poblaciones cordobesas, lo que ocasionó que el rey de Granada acudiera a Sevilla para reunirse con el monarca castellano, para poder poner fin a los conflictos, pero el rey nazarí acabó siendo asesinado por el mismísimo Pedro. Después, reunió las cortes en Sevilla para que todos reconocieran a los hijos de María Padilla como herederos del rey. Pedro entabló una alianza con el rey Carlos II de Navarra y también con el príncipe inglés Eduardo, más conocido como el Príncipe Negro, y gracias a estos invadió Aragón por sorpresa. A la alianza también se sumó posteriormente Portugal. Pedro y sus tropas fueron tomando distintas localidades y castillos, mientras que el rey aragonés negociaba una alianza con Francia y con Enrique de Trastámara. En el año 1364, Pedro llegó hasta Valencia, apoderándose de diferentes pueblos y ciudades, y después persiguió a los navíos aragoneses que intentaban huir a Nápoles, pero una fuerte tempestad hizo que Pedro decidiera dar media vuelta. Pedro regresó a Sevilla. Allí le esperaba su nueva amante, Isabel Sandoval, que acababa de alumbrar a un hijo llamado Sancho. Mientras tanto, Enrique contrató un ejército de mercenarios franceses y con estos llegó a Castilla en el año 1366 y se hizo proclamar rey por sus partidarios. Gran parte de Castilla se mostró leal a Enrique y no le fue difícil tomar las distintas poblaciones castellanas. Pedro decidió huir a Portugal, después a Galicia, ya que el pueblo gallego no aceptaba a Enrique como rey, apoyando la figura de Pedro, y posteriormente huyó a Bayona, Francia. Mientras estaba en Francia, Pedro entabló una nueva alianza con el príncipe negro y pidió al rey de Navarra pasar por sus dominios para ir hacia Castilla. Con su ejército, llegó a tierras castellanas, donde se desató en el año 1367 la batalla de Nájera. Las tropas de Pedro fueron ganando terreno y pronto venció a las de Enrique. Este, al ver perdida la batalla, huyó a Aragón, pero el bando de Pedro capturó un gran número de caballeros que seguían a Enrique. Estos fueron asesinados por orden del rey. El príncipe negro decidió dejar de apoyar a Pedro, ya que éste no cumplió con los pagos. El rey castellano se había comprometido en hacerse cargo económicamente del ejército del príncipe inglés, pero no fue así.
Enrique recibió la noticia del fin de la alianza de Pedro con el Príncipe Negro y reunió a un ejército que conquistó gran parte de Castilla. Pedro tuvo que huir a tierras andaluzas, donde hizo una alianza con el rey de Granada. Este le prestó a ese ejército musulmán para que hiciera frente a su hermanastro. Mientras Pedro iba junto al ejército musulmán, se encontraron con las tropas de Enrique que marchaban hacia Andalucía. Ambos ejércitos iniciaron una batalla cerca del castillo de Montiel, en Ciudad Real, pero el ejército de Pedro fue derrotado. El rey castellano fue encerrado en el castillo ya mencionado, y un día, Beltrán, mano derecha de Enrique, dejó salir a Pedro y le engañó para que le siguiera hasta las tiendas del campamento. Una vez llegó a una de las tiendas del campamento, se encontró a su hermanastro en el interior y ambos llegaron a las manos. Mientras peleaban, cayeron al suelo, quedando Pedro encima de su hermano. Pero Beltrán agarró por la espalda a Pedro y mientras le sujetaba, su hermanastro Enrique le apuñaló. Una vez fallecido, cortaron su cabeza y la pasearon por los pueblos que aún eran fieles al fallecido rey castellano. Pedro falleció el 23 de marzo de 1369, con 34 años. El cadáver de Pedro fue dejado en el castillo de Montiel, donde falleció. Después de algunos años, fue trasladado a la iglesia de Santiago Apóstol, en la Puebla de Alcocer, Badajoz. En el año 1446, fue trasladado al convento de Santo Domingo la Real en Madrid, hasta que fue demolido en el año 1869. Después, fue expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, hasta el año 1877, que fue llevado a la Catedral de Sevilla, donde descansa desde entonces. Pedro fue un hombre muy vengativo, que creció con un odio constante hacia su padre y hermanastros. Esos sentimientos fueron fatales para sus matrimonios y para sus enemigos. Pedro lo único que quería era acabar con sus hermanastros, en especial con Enrique, al que odiaba profundamente, pero por culpa de un revés del destino, fue él quien acabó muriendo. Pedro fue muy querido por sus súbditos y muy temido y odiado por sus enemigos. Fue apodado el cruel, pero también el justo, por el pueblo que lo admiraba. Cierto es que fue muy despiadado en algunas ocasiones, pero porque se cegó con la venganza y el odio que le corría por las venas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Pedro I de Castilla. Espero que os haya gustado esta historia y espero que Aurora Ramírez también. Como siempre, daros las gracias por todo el apoyo y por todos vuestros comentarios. Y con esto me despido. Hasta la próxima.